Finalmente, la justicia decidió imputar a quien se presume conducía el vehículo que se estrelló en las primeras horas del domingo pasado contra una garita de seguridad en el ingreso de la estancia San Isidro, lo que le provocó la muerte a un guardia de seguridad horas después. Estamos hablando de un abogado del fuero local de nombre Mauricio Ledone. Contanos, Emiliano. Es la imagen que estamos viendo en pantalla, Fernando, la de este abogado de unos 33 años que hoy fue notificado de la imputación en su contra. Homicidio culposo agravado por darse a la fuga. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal, va a continuar detenido. No sabemos si efectivamente en uno de los calabozos de la Comisaría Sexta del barrio Cano, en la ciudad de Mendoza, donde se entregó más de 30 horas después de ocurrido el hecho. Pero también es cierto que por la calificación legal que pesa sobre él, también podría solicitar algún tipo de beneficio o recuperar directamente la libertad mediante el pago de una caución. Esta novedad judicial de la imputación llegó luego de que los informes, tanto de la necropsia como de policía científica, llegaran a manos del fiscal y concluyera que había pruebas suficientes para avanzar con esta imputación en su contra. Pero además hoy, Fernando, tenemos el video que muestra los momentos posteriores al accidente, la continuidad de lo que ayer ya estábamos compartiendo con algunos de nuestros televidentes. Este registro de una de las cámaras de seguridad, la cámara del ingreso a la estancia San Isidro en El Chayao, que muestra cuando la camioneta que era conducida por Mauricio Ledone choca contra la garita de seguridad. Muchos habían preguntado qué fue lo que ocurrió después y si efectivamente la persona que había salido despedida era la víctima. Confirmado, es Marcelo Zunaga, quien primero cae al suelo y recibe una asistencia inicial de sus compañeros que, visiblemente sorprendidos por el hecho, no saben para dónde ir. Primero le preguntan si él está bien, luego vuelven a la garita porque había otro de sus compañeros en el interior, hasta que finalmente uno de los agentes de seguridad también abre la camioneta, la puerta del acompañante de la camioneta, donde se presume, de acuerdo a la información preliminar, que todavía estaba en su interior Mauricio Ledone. Solo pasaron unos segundos desde el impacto. Déjame decir que en este círculo que ustedes tienen distorsionada la imagen, es el derrotero de Zunaga. Lo hemos desfigurado por obvias razones. Se entenderá, hay una familia de por medio y queremos preservar fundamentalmente esa imagen. No importa, no se imaginen nada distinto de lo que ustedes seguramente entienden. Es un hombre que primero cae y luego trastabilla y se ubica en el otro costado del camino, quedándose aquí, entendiendo que estaba tendido sobre la calle. Y también, Emiliano, ayúdame, por favor. Vos decías recién, salen dos personas ataviadas de la misma manera que el guardia que finalmente termina perdiendo la vida. Es decir, entendemos entonces que hay tres individuos en la escena o próximos a la escena, porque es segundos después aparecen sobre la visualización de la cámara de seguridad. Y por eso es muy probable que hayan sido testigos oculares de este episodio, independientemente que los registros de las cámaras de seguridad se puede determinar la mecánica de los hechos. Son al menos dos de los compañeros de la empresa de seguridad que primero le preguntan a la víctima cómo está. Ahí aparece el otro que corre, va, viene como no sabiendo. Están realmente sorprendidos. Choqueados, claro, absolutamente. Jamás seguramente imaginaron que una camioneta saliendo de la estancia a esa velocidad podría chocar contra la garita de seguridad. Por lo general, su trabajo es otro, es revisar que nadie ingrese al cerco perimetral, que no hayan ruidos extraños. Y pedir la documentación de quién ingresa y quién egresa. A muy baja velocidad, quien ingresa y egresa de uno de estos complejos privados. Esto fue lo que ocurrió, está en manos de la fiscalía. Y el otro dato, Fernando, es que finalmente, esta madrugada, la familia de Marcelo recibió el cuerpo y muy temprano por la mañana, después ya casi al mediodía, le pudieron dar el último adiós. Este hombre tenía 39 años y era papá de dos niños. La familia de Marcelo, fundamentalmente su esposa, la viuda ahora de Zunaga, recibió la visita de varios de los compañeros, algunos incluso que viven también allí en el departamento de Las Heras, quienes han brindado apoyo y contención, pero también que están dispuestos a hablar, dicen. Repetime la calificación de la imputación. A ver, Ledone podría recuperar la libertad, entendemos pago previo a una caución y demás. ¿Cuál es la calificación? Es homicidio culposo agravado por darse a la fuga. El único antecedente negativo es que abandonó la escena del crimen. Tal vez por eso hoy mismo no recuperó la libertad. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas. Por ahora permanecerá detenido,
pero el delito prevé penas de 3 a 6 años de prisión. Y lo que decanten las investigaciones paralelas a partir de la acción de quienes son responsables del circuito operativo del ámbito de la seguridad privada del lugar y establecer cómo Ledone abandonó la escena del accidente y luego su derrotero se desconoce, porque cuando la policía lo va a buscar en su domicilio, al menos en el que figura, no se encontraba. Por eso que estuvo con pedido en la orden del día hasta el momento que se entrega, que es en el día de ayer, ¿verdad? Fueron 30 días, se terminó entregando, 30 horas. Desde el momento del hecho y hasta que finalmente se entregó. Una historia que recién comienza, indudablemente. Gracias, Emiliano.